Chavales, tenéis un sorteo de un PC valorado en 3.000 pavos y solamente tenéis que estar suscritos al canal y darle un pedazo de like al vídeo. Yo no entiendo cómo no lo hacéis. Sean bienvenidas y bienvenidos a Bronza Moments, capítulo 75. ¡Pon el culo de la Inca! ¡Vamos con una de las mejores semanas de los últimos tiempos! Con uno de los mejores clips que he visto desde hace tiempo. Atención a este timo, porque es un ninja, pero un ninja de verdad. Atención cómo le mete la Q, le ciega al maestro Yi, se queda quieto, se queda invisible. Y el maestro Yi se piensa que se ha pirado. ¡Pero qué demonios! Luego llega una Queen, tira lo de la visión, no ven a este timo. Y el timo aguanta hasta poder escapar. Vamos a volver a ver esta preciosidad. Porque es que Kelta, te vamos a dar, vamos a concederte el nombre de la jugada Kelta a esta maravillosidad, ¿eh? A la altura del paquito, por favor. ¿Cómo le mete la Q para que no le haga daño y así se mete en invisible? Y el maestro Yi colapsa completamente. Y aquí vamos a darle un poquito de cámara rápida, que al final, cuando todo está despejado, el señor Timo se va ileso. Kelta, ahí tienes tu jugada, has marcado historia en la bronza. ¡Felicidades! Y continuamos, vamos con un Gnar que quiere acabar la partidita y la que se va a liar pollito es muy grande. Atención, está tirando la torre y se va a acercar a alguien a ponerle un poco de defensa, ¿no? Un poco para intentar que no se pase el juego. Ahí vemos que llega Atros, cuidado, ¿eh? Intenta evitar sus habilidades. Bueno, el Atros tampoco está muy acertado y al final creo que se va a ir a la calle. Se lo roba Fizz. No me lo creo. Le ha robado la kill. Y el Gnar se ha puesto muy cabreado, por lo cual va a empezar a pegar ostiones y se va a quedar solito. Aquí vemos cómo se lleva la vida de Aurelio. Le roba esta vez el Gnar, se lo roba y también le roba, cuidado, porque lo han metido, la grúa la ha metido dentro al fin y al final acaba muerto. ¡Que se joda el troll! Y mira el Gnar, se queda nada de vida, se quiere transformar, mira cómo quitea, qué preciosidad, parece Reckless. Mira cómo mete, cuadro a kill y solamente queda uno, le ha robado la kill. Y ahora sí, pedazo que te crió, pentakill para Gnar. Vamos con un clip cortito que tanto os gusta. Atención a este Lee Sin tonto, ¿eh? ¡Ay! ¡Que viene la peña! ¡Que viene la peña! Y flaseazo al muro que te crió, ¿eh? Hay muchas veces que no pongo este tipo de clips porque digo, hostia, ya lo hemos visto muchas veces. Pero es que es muy divertido imaginarse la cara del Lee Sin mirando que viene todo el mundo y flaseándose a la pared. Y en la mejor semana de los últimos tiempos no podría no estar un pedazo de bug con la bola del Mega Nuru, que al final cambia de dirección y se acabó. El Nuru se queda un poco abasado aquí. Vamos a poner la cámara lenta porque vemos que entra, ¿eh? El VAR dice que eso ha entrado. A lo mejor golpea un poco roza, pero no cambia la dirección. ¡Y vamos! ¡Con una mega!
Kayle. Me encantan las pentakills de Kayle y no he podido evitarlo. No he podido evitarlo, chicos. Mirad esto, mirad esto. Me encantaba la anterior y me encanta esta. Porque es que es de esto, pero que se está muriendo sin querer, por favor. Rakan, ¿dónde vas, hijo? ¿Dónde vas? ¿Pero qué te piensas? ¡Le pegas tan guar, joder! ¡Sanchuna, exakill! ¡Con el guar! ¡Madre de Dios! Hace poco hablábamos de la jugada Kelta. Pues ya tenemos la primera Keltada. Aquí vemos a este Tryndamere que se tira la torre. Se va a tirar el invencible de la R de Tryndamere y se va a tirar un teleport, por lo cual escapa. Madre mía, en este capítulo inventamos la jugada de la bronza Kelta y el Tryndamere ya se la ha hecho. Que es que estamos muy avanzados, ¿cómo? De bonito es hacer una cosa de esta que te salga bien. ¡Cómo de bonito! La bronza lo sabe y lo siente. Y vamos con un outplay. Me encanta, de verdad, esta jugada es súper, súper chula. Vemos aquí como Nar se mete en un problema contra Gamblan y Lee Sin y va a salir bastante ileso. Se va a convertir, va a poder pegar la Q, la R contra el muro. Va a flashearse y cuidado porque ahora viene lo bueno, lo tiene guardeado. Pero se queda en el arbusto, así que salta la piña, ¡pum! ¡Cograzo! ¡Payazo! Y se tira con la pilla para salvar su vida. Y al final el Gamblan dice: ¿pero qué ha pasado, Lee Sin? ¿Qué ha pasado, por Dios? ¡Qué bien lo hizo Nar! Como se flashea primero, se mete en el arbusto. Y el Lee Sin, como se queda ahí un poco apardalado, guardeando para intentar saltar con la W, al final se come el outplay. Chicos, chicas, chiques, chucos, acabamos de encontrar una jugada donde una persona consigue escapar de la ultimate de Camille. No me lo puedo creer, ¿cómo es posible? Todo tiene una explicación. Pero aquí vemos que esta LeBlanc, ¿vale?, va a poder escaparse de la ultimate de Camille. Atención, se mete en el arbusto, quiere hacerse back, pero aparece una Camille que la va a descubrir con el trinket. Así que esta LeBlanc gasta un salto, gasta otro salto, tira las cadenas Camille, le tira la R y cuidado porque vuelve LeBlanc y se va para adelante y al final consigue escapar. No le da la W de Kai'Sa de milagro. Vamos a poner la cámara lenta, yo os lo voy a explicar. Básicamente Camille le tira la R a LeBlanc cuando está adelantada, pero justo LeBlanc utiliza la fe de la bronza, se va hacia atrás, retrocede, y entonces Camille, como le ha tirado la R avanzada, LeBlanc tenía que volver hacia el otro lado, porque no puede escaparse de la R de Camille. Pero es que la R de Camille estaba avanzada. Pero como Camille ha vuelto con LeBlanc atrás, pues han salido de su cárcel y por eso ha conseguido escapar LeBlanc. ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso? Por favor, si la bronza los grande, que baje Dios Tryndamere y lo vea. Y vamos con un clip en Ara. La verdad que me encanta porque estas situaciones son las que hacen épico al League of Legends. Aquí vemos el equipo azul que está prácticamente terminando la partida. Va a acabar también con Nunu. Van a acabar con todo el mundo. Nunu intenta tirar una R para intentar, pues, parar la ofensiva del equipo azul. Pero son 5 contra esta Miss Fortune, que además está a mitad de vida. Van a tirar la última torre y Miss Fortune saca una R bastante buena. Y cuidado porque mira, caderita. Cuidado, caderilla. Y al final, pentakill. Y aquí no acaba la cosa, puesto que el equipo rojo, gracias a esta super jugada de Miss Fortune, acaba con el nexo rival y por tanto gana la partida. ¡GG! Mira, si esta es la mejor semana de los últimos tiempos, no puede faltar el rey de la jungla. No puede faltar una creación de la bronza. Y es el señor Champi, que te sigue hasta donde estés si le cabreas para ejecutarte. Sí, señor Champi, haciendo justicia. Y para acabar, vamos con una jugada épica, una remontada, una pelea por terminar. Aquí vemos que el equipo rojo está puseando el nexo del equipo azul. Y luego está Yorick, que no hay nadie, intentando tirar todas las torres. Van a tirar este inhibidor y Thresh y alguno más se van a intentar volver, porque también está Veigar y está la dama. Y cuidado, el equipo rojo tiene el heraldo. Cuidado porque esto está... El heraldo va a intentar tirarse a por la otra torre. Han intentado esta Kaylin matar al heraldo, pero no lo han conseguido. Y vemos otra increíble pelea.
por el nexo del equipo rojo. Cuidado porque está muy interesante. Están acabando con el nexo. Van a matar a Yasuo. Madre mía, Jin, que no le has pegado al nexo, hijo. Cuidado porque Yorick también está a punto de morir. El Jin intenta pegarle ahora al nexo. Ahora, hijo, lo has dejado a nada de vida. Están los dos nexos a nada de vida. Menuda carrera de base. Cuidado con Malphite porque se tira con todo. Quiere acabar con la vida de este Yorick, la dama también. Y los Nigris le están pegando a muerte. Cuidado porque Malphite puede acabar cayendo. Yorick también puede acabar. Al final se muere Malphite, pero Yorick tiene muy poca vida. Cuida que va hacia adelante. Va hacia adelante y no tiene a nadie del equipo rojo para hacerle defensa. Le empieza a pegar al nexo. Vamos a ver ese nexo. Le queda mitad de vida. Dale, Yorick, dale, Yorick, dale, Yorick, por Dios. Acaba con esta partida. Hay un Mega Minion pegándole. Cuidado porque sale Yasuo. Le tira a la cárcel bastante. Bueno, aléjate para que no se te tire con el saltito. Le ha dejado a nada de vida. Cuidado. Al final el ganchito de 3 deja al nexo del equipo rojo a nada, nada de vida. Madre de Dios. Y cuidado porque hay un ZZ Rot, ¿eh? Hay un ZZ Rot. Se está pegando con los minions. Vamos a ver el Jin. Cuidado. Cuidado que va para allá. Cuidado, cuidado, cuidado. Falla. No me lo creo. No me lo creo. Vale, lo ha controlado. Sale otro. Pégale, 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 por Dios. No me lo puedo creer. GG. ZZX Backdoor en tu carita, niño.